La verdadera historia. Claro que sí, porque estuvimos 24 horas con Farkas. Lo acompañamos a todos lados. Estuvimos con él en Miami, en su limusina, en el avión. Llegó a Chile, Conti se subió a su auto. Se tomó una champañita con él, disfrutó con él, le tocó los rulitos. Y después lo acompañamos a su casa. Estas son las 24 horas exclusivas de Primer Plano con Leonardo Farkas. La verdadera historia. Primer Plano. Buenas noches, ¿cómo está? Ahora voy para la película de los 33, Antonio Banderas y todo ello. Leonardo, bienvenido a Chile, ¿cómo está? Esas cosas me lo llevo para arriba, esas cosas quedan acá. Let's go. ¿Se ha preguntado cómo es la casa de Leonardo Farkas en Miami? Conocimos su residencia. Esta es la vista que él tiene de su apartamento. Se la dejo para que la aprecien. ¿Se imagina viajar con el multimillonario? Estuvimos en el vuelo Miami-Santiago con él. ¿Sabe cómo es su limusina? Nos subimos y la conocimos por dentro. ¿Qué puedo? ¿Voy a tomar bebida o jugo? Este de acá. ¿Este es para quién? ¿Para la Fran? Para la Fran, sí. ¿Y cómo se llama el que siempre me olvido el nombre? Julio César. Julio César, que quería quedarse con mis zapatos la otra vez. Tengo muchos zapatos que están ocupando aquí el espacio. ¿Verdad? ¿Sabes que me está dando un poco de plancha esto? Viva Primer Plano. ¿Sigue regalando dinero? Tenemos todos sus pasos porque estuvimos 24 horas con Leonardo Farkas. Ah, mira, iba a regalar plata. Leonardo Farkas se radicó en Estados Unidos, pero eso no quita que viaje en ocasiones importantes a nuestro país. Este fin de semana se realizará la gala de la película de los 33 mineros. Hombres que el multimillonario ayudó muchísimo, entonces no podía quedar fuera de tamaño certamen. Vengo a muchas cosas. ¿Viene la gala de los 33? Lógico. Tomorrow is my free day, but I would like to work. You got it. No se sabe, cuando salieron ellos, el día siguiente pidieron reunirse conmigo, yo tuve una gala, le hice una cena, estuve reunidos con ellos en una pieza 2 horas, solamente yo con ellos, sin alcalde y todo, y le di varios consejos, que se acuerden de esos consejos que le di. Lo principal es que estén vivos, entonces déjense pensar en tonteras y están vivos. El único que le dio más plata que todo fui yo. Hay varios que les compré casa, otras cosas privadas que no se saben. Dejemos las cosas esas al lado de los contratos, de las plata. Hay gente que los van a estafar o no, así es la vida. Y nos contó algunos detallitos de la película y sobre las críticas, porque la producción no es chilena. Pero siempre critican por algo, pero así va a poder pasar por todo el mundo. Pero hay cosas que pasaron en la película que no las voy a contar después que salga, pero fue, para mí fue una experiencia súper, súper chora. O sea, al final yo salí dirigiendo algunas partes de mi... ¿En serio? ¿El 29? Pero nuestro recorrido con Leonardo Farkas comenzó mucho antes, a más de 6.600 kilómetros de Santiago, en Miami, en donde el multimillonario vive en un exclusivo barrio y su lujosa mansión cuesta cerca de 10 millones de dólares, algo así como 6.700 millones de pesos chilenos. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go. Y a esta maravillosa mansión lo fue a buscar una limusina Lincoln para llevarlo al aeropuerto. Este autito tiene un valor de cerca de 50 millones de pesos, nada mal. Pero el excéntrico rubio llegó bastante complicado en silla de ruedas. ¿Cómo se siente? Bien, un poquito con la pierna, pero ya estamos casi bien ya. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Hay un desgarro, mucho bailar. Oh, sí, mira qué bien, por lo menos fue bailando y no nada más. Ahora voy para la película de los 33, ahí a la inauguración, con Antonio Banderas y todo ello. Estamos presentando La Verdadera Historia. ¿Y sabe qué?
A mí me impresionó muchísimo que Farcas en Miami pasara piola, anduviese tranquilito, fuese algo así como cualquier mortal. Es que acá en Chile no pasa eso, porque estamos todos pendientes de lo que hace y dice. Quizás por eso se fue a vivir a Estados Unidos, porque allá nadie lo molesta, y tanto allá como acá es lo más amable que hay. ¿Alguna persona en particular que le haya marcado su vida, que usted haya ayudado, que se recuerde así? Bueno, yo, ustedes son de aquí, de Miami. Yo me acuerdo que tocaba aquí, cuando yo llegué de artista, que tocaba en un restaurante que se llamaba Christine Lee, que quedaba ahí en la Collins, arriba. Y yo tenía un vasito, me daban propina en el piano. Así que yo a alguien le doy $1,000,000 y dice, ah, no es nada, pero yo me daban a mí de propina, de $1, de $2. Siempre venía un tipo, me daba a mí $100. Y era uno nomás. Yo decía, one day I'm going to be like him. Voy a llegar yo, y si voy a tener, si Dios me da plata, yo voy a llegar. Yo a todos le voy a dar $100. Si Dios me ayuda, y Dios me ayudó, así que ahí puedo ayudarle a todos. Y vaya que ayuda. De hecho, al hombre que lo trasladó en la silla de ruedas y que le llevó las maletas, le dio una propina tan grande como su sonrisa. En primera clase con pasaje de $2,200,000, se le vio tranquilo, conversó con las azafatas. Ahí vemos a Farcas conversando con una azafata en el vuelo Miami-Santiago. Si usted creía que Leonardo Farcas siempre andaba de traje, se equivoca, pues el rubio, en una imagen nunca antes vista, se puso un chaleco para andar más cómodo y poder dormir en el vuelo. Ya se sacó la chaqueta, se está poniendo el chaleco para estar más cómodo y poder descansar en lo que es el vuelo. Ya en nuestro país, la prensa lo esperaba y él, muy buena onda, a pesar de lo cansador del viaje y de tener una pierna lesionada, se dio el tiempo para responder cada una de nuestras preguntas sobre sus millonarias donaciones, tanto públicas como privadas. ¿Has sumado alguna vez toda la plata que has donado? No, porque dicen que el que más tiene, con tal de poder seguirlo dando. Nosotros calculamos como las donaciones públicas y eran más de 6.500 millones de pesos. Muchísimo más que eso. Sobre las 40.000 banderas de la Copa América. Gente en otros países me ha llamado, que lo vieron, de Estados Unidos, que se veía, los americanos me dicen que se veía fabulosa las banderas. Así que muy feliz con eso. Qué lindo se veía el Estadio Nacional con esas 40.000 banderas que le costaron 10 millones de pesos al rubio. Y muy agradecidos los hinchas estaban de Leonardo Farcas, tan agradecidos como cada una de las personas que han sido beneficiadas con su generosidad. Siempre vengo con 2 milloncitos para ayudar a la gente, que esta gente está todo el día acá. Esta se coló. Esta gente está todo el día acá, a veces no les sale un... Pero adentro les doy al otro grupo. De los puertas maletas. Muchas gracias. Una vez tiré plata así. Una vez en mi vida tiré plata en Viña y lo han repetido 100.000 veces. Ya pedí disculpas, dije que ese fue un error. Y bueno, y esto que yo doy plata a la gente, siempre le he hecho desde que llegué a Chile, toda la vida. A los puertas maletas, si ustedes ven la ropa, les compro ropa y todo eso, porque son gente trabajadora y no es una limosna, sino que a veces no se lo ganan esto en el día, y siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, y con mi plata hago lo que quiero, y los que velen que se lo metan por donde sea. Estamos presentando la verdadera historia. Y otro de los motivos por los cuales Leonardo Farcas vino a nuestro país fue para celebrar los 81 años de su madre, aunque este año la fiesta sería bastante más familiar. Una cosa más privada. ¿Cómo? Pero si Farcas siempre hace fiesta en grande. El año pasado eran 80, le hice una cosa muy grande, hoy día quería algo más chico. ¿Solo en familia?
Bueno, un poquito más que la familia. ¿Cuánto es chiquitito para Farcas, como para saber? Plata o en fiestas, con mucho amor, eso es lo principal. Con una agenda bastante apretada, pero siempre con una gran sonrisa, llegó a nuestro país Leonardo Farcas. No evadió ninguna pregunta y hasta nos contó sus actividades para los próximos días. Todos los años yo para el Día Internacional del Niño hago regalos para todos los niños. No todo lo que hago es salir en la tele, aunque muchos pelan, me da lo mismo lo que pelen. Entonces voy a dar 2.000 pelotas de fútbol para los niños pobres. ¿Sabemos dónde ya? ¿Eso tiene algún...? Sí, pero después comuna, por último, comuna. El lunes voy a estar en el Estadio Sausalito con los niños de las poblaciones de ahí de Valparaíso, Viña del Mar. Y a las 5 de la tarde, y este sábado, como a las 4 de la tarde, no sé, el estadio, para los niños de Quinta Normal, Estación Central y otros lados con los alcaldes allá. ¡Ay, qué simpático y top es Leonardo Farcas! Y si a los mineros le hicieron una película, ¿por qué el millonario excéntrico no? ¿Te gustaría de pronto que hiciera una película en torno a ti? Al parecer al filántropo no le gusta aparecer por aparecer y prefiere mantener ciertas cosas en privado. O por lo menos, no ser el blanco de atención para una película. Porque Farcas es bastante transparente y no solo va contando cada vez que ayuda, sino que no tiene problemas en mostrar sus lujos. Oye, Leonardo, la gente toda está impactada por el reloj. No sé, señor director, si nos pueden hacer un acercamiento. Aquí ya va a ir con Lucía la manicam. Pero la gente quiere cambiarte el reloj, oye. Escucha, ¿a quién se lo cambió? Pero lo importante no es el reloj, no es la pulsera, lo importante es las cosas que yo hago, como el monumento mañana, esas cosas me lo llevo para arriba, las otras cosas quedan acá. Este me lo mandé hace con Jacob, el joyero de la estrella en Hollywood, lo mismo los cufflinks, diamante blanco, lo mismo este, y anillo de Cartier, nuestro amigo, anillo de casamiento, que tengo rose gold y white gold. Y uno de sus lujos es su limusina, también Lincoln, que cuesta 50 millones de pesos. Aquella que lo transporta para todas partes y que en un acto nunca antes visto nos pudimos subir y conocer. Qué linda, ¿alguna vez me voy a dejar subirme a esta limusina, acompañarte? Should it be true? Ay, qué amoroso, pero me gustaría conocer tu limusina por dentro. ¿Cabe la posibilidad? Soy la única mujer entre tanto hombre acá. De primer plano con la Fran García Huidobro. Permiso, quiero conocerla, quiero conversar. No puedo creer esto. Mira, ahí está la limusina de Leonardo Farcas por dentro. Me regaló una bebida, me va a dejar pasar. Ahí recordó a nuestra Fran que debe estar disfrutando sus vacaciones y una petición de Julio César. Oye, Leonardo, pero para, ¿cuánto vale? Espérate una pausa, antes de dejar la pregunta. Porque todos elegimos en la casa. Hasta el último chileno, cuando tiene mucho par de zapatos, dice, ya esto los voy a regalar. Esta chaquetita ya me quedó, se la voy a pasar a un amigo. O esta chaquetita la llevo. Pero usted, ¿qué es lo que quiere? ¿En qué momento usted hace ese análisis? Vergüenza. ¿En qué momento del closet de Leonardo Farcas dice, oye, tengo muchos vestones, man. Voy a dejar uno, voy a regalar unos cuatro? Oye, o tengo muchos zapatos, me están ocupando aquí el espacio. ¿Verdad? ¿Saben que me está dando un poco de plancha esto? Podemos ir a comer, sí. Oye, Fran, junto, en verdad está pidiendo ella, la dirección, Fran, para que el día que regale la ropa. Yo me voy contigo. Me quedé sin zapatos, sin animadora. No representa para nada el pensamiento de este programa ni de este canal. Sí. Pero igual, cuando tu señora también regale la ropa, igual me gustaría ir. No sea mal que siempre no olvido el nombre. Julio César, que quería quedarse con mis zapatos la otra vez, los carabineros, ¿cómo se llamaba? Que estábamos en Viña, que era muy simpático. Sí, en Fiebre de Viña, Julio César Rodríguez. Que le regalaron los zapatos, pero ya, pues déjame servirte un poquito de champaña de jugo. Hacemos un... Claro, para el horario, que es temprano. Regalan los zapatos, pero estos no están feos tampoco. Oye, qué lindo, ¿y esos zapatos de dónde son? Estos son Angelo Galasso. Y vamos a hacer un brindis por la Fran y Julio César. Para primer plano. Para primer plano, que nunca me han invitado a su programa. ¿Quieres ir mañana? Broma. Pucha, Julito, te tengo malas noticias. No pude traerte los zapatos que le pediste a Farcas, pero sí tuve tiempo para conversar un poquito más a fondo con el filántropo más famoso de nuestro país. Hice la maleta y traje mi terno, que tengo que ir a la gala de los 33 mineros, si no voy a...
Pero si no aparece la maleta, ahí está. No está la maleta, entonces podemos esperar un rato, puedo conversar contigo. No, tengo que sacar el ticket. Estoy buscando el ticket ese donde me dieron para... Oye, la prensa ya que se deje de ser... Ahí está. Oye, esa pulsera no la había visto, Leonardo. Viene enjollado, mira. Esta pulsera la tengo de hace 15 años de oro... ¿cómo se llama? Diamantes negros. Una vez un periodista dijo ahí en la televisión, en tu canal, dijo, parece que son piedras de no sé dónde, pero whatever, who cares. Ya. No saben. Ya, Leonardo, te voy a... ¿Se lo deja y que me lo manden después a la casa? ¿Ustedes ven? ¿No? Ya. Salud, viva Chile. Salud. Y la Copa América. Y que siempre, para la próxima vamos a ganar en Rusia. Yo voy a ir a verlo a San Petersburgo, al... ¿Cómo se llama? La Copa Confederación. La Copa Confederación, ya. Y en 2016 ahora también hay otra copa en Estados Unidos. Muchas copas, y eso que yo no era de fútbol, de puro tenis. Y luego de viajar 8 horas desde Miami a Santiago y responder cada una de las preguntas de la prensa, Leonardo Farcas se fue a su mansión ubicada en Santa María Manquehue a descansar, porque con una agenda tan ocupada son pocos los momentos libres y esos hay que aprovecharlos. Primer Plano. ¿Esos son los zapatos? Bueno, aquí está el bastón que me dejó Priscila. ¿Quieren que regale plata? Sí. ¿Quieren que regale plata? Tengo monedas de 50 y de 100. No, pero qué apretado. ¿Qué pasa, por si yo no soy Farca? Oye, Conti, ¿estuviste con Farca en su limusina? ¿Cómo lo viste? Cuéntanos todo. Hoy, yo esta es la segunda vez que me subo al auto un famoso, la primera había sido el auto Julio César, hace muchos años después de Camasú, pero eso no importa, porque después de subirme a la limusina de Farcas, mi perspectiva cambió completamente. ¡Qué lujo de auto! Me subí y vi 5 kilómetros para allá y dije, esto no puede ser. Y miré todos los detalles, asientos de cuero, a este lado, al lado del copiloto, un bar. Vasos, copas. Si usted pensaba que tenía trago, no. No había nada de alcohol. Es un hombre sano que tenía jugo de naranja y durazno. Pero si era en las 8 de la mañana, ¿cómo iban a tomar a esa hora? No, pero era una champaña. Pero a las 8 de la mañana. Si a las 8 de la mañana. Con un dato que está preguntando la gente, ¿por qué estaba en silla de ruedas? ¿Qué le pasó en la patita, Farca? Tiene un desgarro en la pierna, entonces eso le imposibilita caminar mucho y prefiere andar en silla de ruedas para estar más cómodo. De hecho, cuando llegó al aeropuerto acá en Chile y salió en la silla de ruedas, él todavía andaba como medio cojeando, pero en Chile parece que no le gusta mostrarse en silla de ruedas. Como que de una u otra forma, él lo hace por comodidad, ¿no? Porque no pueda... No, él camina, pero no camina tan bien. Anda como un poco cojeando y con bastón. El bastón no es parte de los lujos, no es parte de los accesorios, sino que prefiere apoyarse en el bastón. ¿Qué impresión te dio, Conti? Porque lo vimos relajado, ¿ah? Sí, lo vimos muy tranquilo, muy relajado. Parece que estaba muy contento de venir a Chile porque, uno, su madre cumplió ayer 81 años, entonces le iban a hacer una fiesta más familiar, no como el año pasado. Venía a celebrar la Semana del Niño, en donde mañana va a tener un evento que va a regalar pelotas de fútbol. El lunes tiene otro evento donde va a seguir regalando pelotas de fútbol. ¿No me digas? Sí, y viene también, a lo más importante, la gala de los 33 mineros el día domingo, que el invitado estelar. ¿Te diste cuenta un detalle? A ti que te gustaron los zapatos de Farca. Los Ángelo Galazo que andaba trayendo ayer, ¿sabes cuánto cuestan? ¿Cuánto vale? ¡Ay! ¿Cuánto es el zapato más caro que se han comprado ustedes? Porque así todos lo llegan. Estos zapatos que andaba trayendo cuestan 10 millones de pesos. No, pero una tontera, ¿cómo se le ocurre? No. Está loco. Y es el ojo. Oye, o sea, como 3 Chevrolet Spark. Oye, pero ¿cómo, 10 ¿cómo va a gastar 10 millones de pesos en uno, en unos zapatos? O sea, de verdad que. De verdad que impresionante. Oye, este es mi bastón, ¿eh? Julio César tiene un bastón más elegante. El mío este. No sé si les gusta. ¿Eh? También tiene un poco de estilo. Espérate. Esto para hacer así. ¿Se dan cuenta, no? Espérate, y en la misma cuestión, espérate, esto es un palo de escoba. Un momento, voy a explicar. Por favor, a los zapatos. Mira una cosa. De JP Queralto, sí. Usted toma una medida, o se baja los pantalones o se sube los zapatos. Pero en estas condiciones no puede seguir con. Lo que pasa, padrino, es que. ¿Qué pasa, hijao? ¿Me ayuda?
Oye, ¿qué pasa? ¿Me ayuda, porfa? ¿Cómo le quedan medio grandes? ¿Qué te pasa? No, los zapatos no, si yo calzo... No, si los, yo creo que lo que le quedan cortos son los pantalones. No, claro. No, lo que pasa es que... ¿Usted vendría a ser pobre y feo? No, la peor combinación. No, ¿sabe cuál es la peor? Feito, feito sí soy... Ah, bueno, esto también en honor a mi amigo del circo Pastelito Tachola Chico, ¿ah? Así que de pasadita. ¿Ah? Mira, y con Julio podemos bailar. Julito, por favor. A ver la coreo. Por favor. Música maestro. Padrino. Padrino, contrólese, por favor. Contrólese. ¿Qué pasó? Oye, a diferencia de Farca, mi reloj es Casio. ¿Tu reloj? Sí, así reloj lo veo. Casio, con calculadora. 2990 en la Feria de las Pulgas. Ahí está. Es un reloj. Reloj. Pulseras, Luquita. ¿Sí? Luquita. Luquita. ¿Y usted le regalaría su reloj a alguien del público ahora? Un gesto de verdad. ¡Claro que se la juegue! Si él regala su reloj, yo regalo el mío. Julito, ¿tiene? Si él regala... ¿Tienes tú? Su reloj, yo regalo el mío, el verdadero Farca de los pobres. Acá está. Yo les voy a hacer un obsequio. ¿Qué quieren que les regale? ¿Qué quieren que les regale? El reloj, pues. ¿Qué quieren que les regale la señora? El reloj. Oye, ya que Julio César no ha regalado nada desde que anima este programa, parece que... Señora, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le regale? La chica de Calypso. Venga un poco. ¿Qué pasa, padrino? Ponche su reloj. ¿Va a regalar el reloj? ¿Qué pasa, padrino? ¿Va a regalar el reloj? Padrino, yo regalo lo que usted quiera. Si usted regala su reloj, yo regalo mi reloj. Vamos a la parte comercial, volvemos enseguida. Dice Slip, también lo puedo regalar.